Spotify. Om Radio Podcast. Encuentra los productos más saludables, y ecológicos en Mercado de Expo Ecoproductores Coatlicue. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Conoce todo lo que tenemos para ti. Acompaña a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en On Radio. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de los jueves con nosotros. Hoy el tema será muy interesante. Permítanos acompañarlos el día de hoy. Si está desayunando o está preparando ese rico café o tecito en esta fresca mañana, permítanos acompañarlos. Muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados videoauditorios? Muy buenos días. Es un honor, un placer acompañarlos, como dice Tony, esta mañana. Muy buenos días, Tony. Buenos días, compañeros en cabina. Hoy vamos a hablar de la ciencia de la muerte que produce vida. Qué contradictorio, ¿no? La ciencia de la muerte que produce vida. Pues déjenme contarle que el desarrollo de las ciencias biomédicas que se observa en los últimos 70 años es la base del poder descomunal de las megacorporaciones de alimentos y medicinas que están adquiriendo sobre el ser humano. Con el comienzo de la denominada ingeniería humana, la actitud ante la ciencia y la técnica que se ha vuelto ambivalente, por un lado hay una confianza en los beneficios que prometen, pero al mismo tiempo hay un temor creciente ante los riesgos desmesurados que representan para la humanidad. Creo que al iniciar con esos dos adelantos, es increíble lo que se ha hecho a través de los años, ¿no? Así es. ¿Hasta dónde puede avanzarse en el dominio del hombre por el hombre? Pues es increíble hasta dónde puede avanzar. Debe hacerse todo lo que resulte técnicamente posible en materia de intervención sobre el genoma de animales, humanos y plantas. El hombre tal como lo conocemos debe ser preservado. ¿Debe ser preservada nuestra especie? Eso es lo más increíble, ¿no? Que tenemos que seguir y tenemos que seguir viviendo para que el ser humano haga un mal al ser humano, a los animales y todos los seres que habitan en este ecosistema que le llamamos mundo y vida para nosotros, que es nuestro planeta. Así es, el ser humano no solo se está destruyendo a sí mismo, sino que se está llevando de paso a todo nuestro alrededor. Sí, a todos los seres que convivimos con lo que es la vida en sí, ¿verdad? Hablando en general, porque en la siembra, cosecha de alimentos de las grandes corporaciones, obviamente, como siempre lo hemos dicho, lo manejan a grandes extensiones, a grandes cantidades, a toneladas, y bueno, pues todo esto se creó precisamente pensando para darle de comer a todo el mundo humano, pero se pensó de una manera que... Ese fue el pretexto. Bueno, exactamente. Ese fue el pretexto para que las megacorporaciones... Así es. Bueno, lo vamos a ver más adelante, porque la ciencia no puede ser puramente operativa, planteándose únicamente cuál es la función de las cosas. Sí, así es, porque el hombre se convierte a través de la técnica en poseedores de la naturaleza. La ciencia ya no busca conocer la realidad, sino conocerla para transformarla. Así es, desde la perspectiva de tipo utilitaria que se le está dando a la ciencia, el mundo cesa de ser visto como un reflejo de la armonía del cosmos, para tener como única función producir utilidad. Y así el hombre se convierte a través de la técnica en lo que tú dices, en los poseedores de la naturaleza. Así es. Definitivamente, por eso es que ya no buscan la ciencia para conocer la realidad, sino más bien transformarla. Esta primacía de la técnica sobre la ciencia es irracional. No diferenciar entre ser persona y ser objeto.
Así es, no se puede condenar el progreso tecnocientífico, es cierto, porque ofrece al hombre bienes a través de los cuales puede gozar de una mejor calidad de vida y hacer que sus condiciones de trabajo sean más humanas. Así es como todo, ¿no? Así que estamos viviendo en la era de la tecnología, debemos de saber qué es lo bueno que nos provee y no ver qué es lo malo que aprendamos a través de esto, ¿no? El claro. problema consiste en distinguir lo que personaliza al hombre de lo que lo despersonaliza, porque la biotecnología no opera solo sobre el mundo exterior, sino sobre el hombre mismo, sobre los alimentos que consume y sobre su ambiente. Así es. Algunos desarrollos recientes, escuche la palabrita, como los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos no son los organismos genéticamente modificados, ¿eh? Aquí hay que diferenciarlo. Sí, o sea, una cosa son los alimentos transgénicos, o sea, los AMG. Esta palabrita se está poniendo de moda en los círculos científicos. Pero bueno, los alimentos AMG, los alimentos transgénicos genéticamente modificados, no esos son organismos modificados genéticamente, son otra cosa. Pero ahorita lo vamos a desglosar, ¿sí? Decíamos que algunos desarrollos recientes, como los alimentos transgénicos, no solo amenazan con cambiar los instrumentos que usa el hombre, sino al hombre mismo, sin conocer realmente el impacto que esto tendrá sobre el futuro de la humanidad. Qué barbaridad, tantas cosas que ha distorsionado o ha cambiado el hombre básicamente, ¿no? Que es el mismo que trabaja a través de todo esto, atrás de todo esto. Lamentablemente, las grandes corporaciones no ven el daño que hacen. Ya no son. Todo es investigar, intentar. Y si sale, ahí se queda, sin ver las consecuencias y el daño en la humanidad. Porque no es nada más en los niños, no es nada más en el vecino, no es nada más en mí o en ti, sino en sí, en todo el mundo de la vida del ser humano, tanto en animales, ambiente, como en la vida humana, ¿no? Así es. Bien, en América Latina, especialmente en México, el consumidor, independientemente de la clase social a la que pertenezca, no tiene conocimientos de qué son estos alimentos y menos de sus efectos positivos o negativos para decidir si los consume o no. Pues lamentablemente hemos llegado hasta esta situación de solo, comentabas tú en el programa anterior, comemos por comer. Así es. Sí, no vemos qué estamos comiendo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de qué está hecho lo que come? ¿Cuál es su procedencia? ¿Y qué es lo que tiene? Creo que, como bien lo dijiste tú, comemos por comer, por el simple gusto y placer de ser. Me gusta, sabe rico y pues nunca me ha pasado nada y pues lo seguiré comiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que ha hecho a que de esta manera contribuyamos y nos sigamos autoengañando, consumiendo comidas sanas, comidas buenas, comidas limpias. Caray, bueno, por eso hay que saber qué es lo que comemos el día a día. Así es, los nutriólogos hablan y dicen que las sustancias que el cuerpo demanda son aquellas que el cuerpo necesita. Así es. Yo me pregunto, ¿será? ¿O será una adicción que nos crean desde los alimentos que consumimos? ¿Por qué digo esto? Porque la manipulación genética de los alimentos comenzó hace años, cuando el hombre modificó semillas y plantas de algunas frutas y vegetales a través de un proceso demorado que dependía de la evolución natural. Así es. ¿Se acuerda usted que el abuelito, que nuestros ancestros decían, vamos a injertar un arbolito de limón, de papaya, de lo que fuera, para acelerar
el proceso natural de las plantas. Así es. Eso, señores, fue una de, fue una un avance rudimentario, un inicio de todo esto, rudimentario, de las modificaciones de plantas y animales. Las cochinadas vinieron después, porque la ingeniería genética hizo que la naturaleza, entre comillas, y le llamó orgánico, porque son organismos vivos. Así es. Entonces, aquí hay otra gran mentira de lo que decimos de los alimentos orgánicos. ¿Qué tan orgánico es? Pues si tiene vida, es orgánico. Definitivamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, lo que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la ingeniería genética? Dijo, bueno, a ver, un limón produce en 5 años. Vámonos a un ejemplo rápido que es palpable. Así es. La piña. Sí. La piña, los manuales dicen que se produce en 18 meses, año y medio. Sí. Ah, bueno, esta es una gran mentira. Quien lo escribió no es productor. O quien lo escribió no conoce la producción sana y directa de cómo se hacía antes, cuando los tiempos eran otros. Definitivamente, ¿por qué? Porque como siempre hemos dicho, ¿no? Eso es por conveniencia económica, precisamente porque son grandes empresas, pues lo manejan en menor tiempo para mayor producción, mayores ganancias y todo lo que resta. Grandes empresas. Exactamente, así es. Entonces, bien, nosotros somos productores de piña. Una piña sembrada desde el lijuelo, desde la corona de la piña, tarda 3 años y medio en producir el fruto. Así es. En un suelo sano, en un suelo fértil, en un suelo que no lleva aceleradores de crecimiento, que se le da un desarrollo natural. Sí. 3 años y medio. El librito dice 18 meses. Sí, la mitad de vida, ¿no? Pero ¿por qué quise tomarlo como ejemplo? Porque hoy, allá en Villa Isla, allá en Loma Bonita, en las zonas piñeras, donde las grandes corporaciones han metido las manos, sí, Walmart está produciendo en 6 meses. Así es. ¿Y ¿sabes eso por qué? Porque te dan la planta, te dan la asesoría, te dan la técnica, te dan todo lo que tú necesitas. Y el campesino, nuestros indígenas idiotas, faltos de conocimiento, dice, pues viene, ¿no? Sí, mi hermano. Pero resulta que cuando ya produjo la piña, ya no es de ellos el producto. Sales como las gallinas. Deja tú de que no sea de ellos el producto. Bueno, pero después de haber invertido su tiempo, su esfuerzo, para que se mantenga esa producción bonita, como lo quieren ellos, entre comillas, porque creen que es de ellos. Y resulta que al término, pues nada más no. Esto no es de ahorita, siempre se ha manejado de esta manera, desde que han sido invadidos los campos de los campesinos. Y no es que sean, bueno, tal vez exageraste en decir que son de esa manera, con la palabra que dijiste, pero creo que más bien es conveniencia y, ¿cómo le podríamos llamar? Conveniencia y conformistas. Se medio viven, por eso es que son conformistas, porque si les dan 5 mil, 10 mil pesos por cosechar 40, 50 o 100 toneladas en sus hectáreas libres ahí, porque el campesino no lo utiliza, porque no es productivo para él, porque el campesino no tiene para producir tantas hectáreas de fruta, verdura, de lo que sea, y pues obviamente las grandes corporaciones buscan espacio sin costo alguno, ¿verdad? Así es. Por ahí al mercado va a entrar unas piñas con una corona muy chiquita. Sí. Bueno, esta es una modificación genética que se hicieron a las piñas porque se mandan a exportación y resulta que al primo, allá los güeritos, los lastima en la manipulación de la corona y aparte dice, no, pues es que me estás vendiendo hierba, me sí. estás vendiendo una parte que no es comestible. Aparte de eso, el peso, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pues siguiendo con los cultivos, queremos invitarlo este próximo 26 de septiembre a nuestro taller online de Vamos a Sembrar en Macetas. Dice que todos saben sembrar en macetas. ¿Será? Pues,
cuestión de anexarnos a este chat o a este grupo o a este taller que se va a iniciar para que aprendamos si realmente sabemos o no sabemos. ¿Por qué le digo que dicen que cualquiera sí puede sembrar macetas y luego tenemos problemas de plagas, se te seca, no produce? Y lo primero que hay que ver pues, es en qué maceta está sembrada, ¿no? O sea, las macetas no solo son el contenedor de las plantas, ¿sí? Las macetas cumplen la función de nuestra casa. Deben darle confort a nuestras plantas. Así es. Y para esto influye el diámetro, la altura, de qué están hechas. Es cierto que se puede sembrar en llantas, en guacales, en bolsas de plástico, en botellas de PET. La oferta es grande. O sea, sí es cierto, pero eso es un contenedor. Así es. Las plantas, como usted, necesitan determinado tipo de casa. Digo, si tenemos a los humanos, pues los viejitos no podemos vivir en casas de 3 pisos, porque nos duelen las rodillas para subir a la recámara que casi siempre está arriba. Sí, definitivamente son varias las situaciones, ¿no? Del saber elaborar nuestras macetas y que nuestras plantas estén bien nutridas y principalmente que estén contentas en el espacio, porque muchas veces solemos poner una planta grande en una maceta pequeña, como un ejemplo, y pues tantos otros detalles más que se nos pasan y que no vemos al sembrar una planta, una flor o un frutal. Así es. Bueno, pues, y luego preguntamos, oiga, lo que me está vendiendo es orgánico. Sí. Para tener la certeza de lo que comemos, es mejor ir entrenando el paladar. Definitivamente, y hacerlo uno mismo, en cosechar lo poco o mucho que consumamos y que nos guste tener y comer todos los días. Aprenda a sembrar en macetas sus frutas, sus verduras, sus vegetales, sus hortalizas, hasta sus cereales. Así cultivos es. Anuales, perennes, de temporada, en fin, venga con nosotros sábado 26 de septiembre, 4 de la tarde, duración del taller, hora y media. Costo, 1,500, será, digo, 500 pesos, y lo transmitiremos por Zoom. Así es que, debido a la sana distancia, lo va a ver en su casita cómodamente, con su cafecito, su pancito, sus alimentos. Y 4 de la tarde ya comimos. Entonces, lo esperamos este próximo 26 de septiembre, 4 de la tarde. Ya es pasado mañana. Volviendo a la ciencia de la muerte que crea vida. Decíamos que la ingeniería genética aceleró los procesos naturales y lo hizo de forma rápida y controlada. Como hoy lo consumimos y lo como seguimos hoy consumiendo. Como hoy lo consumimos, exactamente. ¿Por qué? Porque así es como tiene, como se dice, tiene más tiempo de arraquel. Ahorita vamos para los beneficios. Esos son los beneficios. Así es. Los alimentos transgénicos son la manipulación. Escuche usted bien esta palabrita, porque siempre se ha dicho qué tan orgánico es lo orgánico que consumimos. Así es. Los alimentos transgénicos son la manipulación de las propiedades orgánicas de frutas, verduras y animales. Por eso decimos, es la ciencia de la muerte, porque primero matan una especie para extirpar un pedazo de su ADN. Es decir, cortamos un pedazo, ellos cortan un pedazo de su ADN y lo insertan en otra especie. O le extraen aún estando vivo, ¿no? O lo extraen estando vivo y entonces decimos, ahí está ya este organismo genéticamente modificado a través de cambios y combinaciones del ADN de dichos productos. Eso es lo orgánico, comercial. Su desarrollo comenzó en la década de los 80 y tras varios años de estudio de plantas genéticamente modificadas, se pasó a cultivar a gran escala. Así es. El desarrollo, dicen los manuales, que empezó en los años 80. Así es. Pero si recordamos, Norman Borlaug empezó la Revolución Verde en 1950. Así es. Y Rockefeller inició, se apropió de las propiedades de las plantas allá por los 1900. Sí.
todo viene de la mano, ¿no? Sí, ¿se acuerda usted que dijimos que Rockefeller le dio a las universidades una gran cantidad de dinero para estudiar las propiedades de las plantas? Así es. Luego modificarlas, crear una sustancia artificial, poderla patentar, y ahí están nuestras vitaminas. Y ahí están las farmacias. Ahí están las farmacias. Los productos farmacéuticos, y de ahí viene, ¿no? Por ello es que hoy en día se sigue diciendo, pues, que lo natural, la medicina homeopática, la medicina de apoyo a la medicina alópata, pues dice, no sirve, no está patentado, no está controlado. ¿Por qué? Pues precisamente porque no les conviene a las grandes empresas de que se sepa de dónde se sacó la procedencia del contenido, del principio activo de tal medicamento. Pero realmente es ese, siempre ha sido ese el problema, ¿no? De que la gente no sepa, de que siempre seamos ignorantes, de que no leamos qué es lo que está pasando ahorita con nuestra educación. No es de ahorita, es de siempre, que somos pobres en educación y ahí nos quedamos porque nos conformamos y decimos, pues esto es lo que hay en mi país, aún sabiendo ser autodidactos, estudiar, leer por uno mismo para aprender tantas cosas que vienen como ahorita esto que estamos viendo. ¿Cierto? Claro. Acuérdense, señores, que el conocimiento no llega cuando el maestro quiere impartirlo. El conocimiento llega cuando tú eliges abrevarlo, cuando tú lo buscas. Sí. Ese es el conocimiento. Nunca, ¿sí? Nunca llega solito. Tienes que buscarlo si es que quieres aprender, quieres conocer y quieres llegar a más. Y de ahí decíamos que los mexicanos no estamos informados, no sabemos qué comemos. ¿Por qué? Porque los organismos genéticamente modificados, los que hablamos hace ratito, son programados para producir su propio pesticida o tal vez resistencia a determinados herbicidas. Sí, precisamente para que soporten el mantenimiento y la tolerancia a todo, ¿no? Provocan resistencia en malas hierbas, lo que obligaría en un futuro a emplear pesticidas cada vez más poderosos. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, en México, el maíz generalmente viene aparejado dentro de las malas hierbas, como lo llaman los primos, el quelite. El quelite es espontáneo, sale solito, el amaranto, pues. Sí. Así es. Sale solito, las verdolagas salen, brotaban solitas. Así es. Pero los gabachos, como nunca la han comido, no la conocen y dicen que es mala hierba. Eso es mala hierba. Eso no sirve. Pues todo sale, como hemos dicho en otros programas, todo sale por necesidad misma de la propia naturaleza. Pero bueno, eso es lo que no terminamos de aprender y eso es lo que no vemos, porque por algo salen las hierbas que le dicen mala hierba. Por algo salen las plantas adicionales a nuestra producción o cosecha cuando llueve y pues precisamente necesita de eso, por eso es que sale. Necesita apoyo las plantas, por eso es que brotan. O sea, la naturaleza es tan mágica, como les he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, la naturaleza solita se regenera. No le hacemos falta, pero eso es lo que no entendemos. Hay por ahí un colombiano nacionalizado brasileño que le dice, ahora son buenazas. Qué gran descubrimiento hiciste, hermano. ¿Buenazas? ¿Malas hierbas? Hay que documentarse. Yo nomás les digo, el gusano del algodón se hizo inmune a los transgénicos. Esto nos lleva a que pueden surgir superplagas difíciles de ser controladas con los pesticidas existentes y muy violentos para el medio natural, afectando ya desde ayer la biodiversidad de la fauna silvestre. Bien, pues ha llegado la hora que usted está esperando y cuando nuestro reloj está marcando la hora en que mandamos saludos, en que estamos transmitiendo para usted el programa de Expo Eco Productores en Vivo,
Aprovechamos para enviarles un fraternal y cordial saludo para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos allá donde usted se encuentra. Saludos para la familia Elorza Bautista, para la familia Ortega Peralta, a la señora Guillermina, a la familia Procopio Espinosa y en especial a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Les recordamos que los días sábados retransmitimos este programa a las 8:30 de la noche por Plantaciones Orgánicas Bravo Ortela y los domingos a las 7:30 de la noche por Mercado Cuauhtlicue. Ambos días en Facebook. Bien, entonces regresando a nuestro tema, en la actualidad se desconocen los efectos a corto y mediano plazo en la salud humana provocada por los transgénicos. ¿Se acuerda usted de las películas estas de Resident Evil? Ajá. ¿De veras será fantasía? Pues ahí está parte de lo que se ha hecho y seguimos viviendo. Obviamente esto es bajo tierra, eso es tras bambalinas, como se dice, y bueno, tras las cortinas. Situaciones que nunca llegamos a saber y que nunca sabemos qué es lo que está pasando. Esto es, como bien dice el dicho, nunca sabes qué está pasando en la casa de tu vecino. Y así es, por respeto, ¿verdad? No nos metemos en la casa del vecino. Y de igual manera hacen las grandes empresas, las grandes farmacias, las grandes, ¿cómo se llaman? Químicos, que tienen sus laboratorios a gran escala, manipulando, haciendo y deshaciendo, o uniendo y desbaratando un sinfín de animales, humanos, y bueno, ¿qué decir de la misma vida humana, ¿no? Saber qué es lo que se puede hacer a través de los animales y viceversa, cruzan animales con humanos, humanos con animales, y así se van. Y bueno, por eso es que dijimos en un principio que hasta dónde es capaz el hombre con el mismo hombre. Así es. Algunas evidencias clínicamente comprobadas obligan a la prudencia. Así es. La resistencia, digo, ¿se acuerda usted de la penicilina? ¿Dónde estará la penicilina? Porque ahí hay unas, hay unos antibióticos, pero bueno. Así es, y ¿sí? La penicilina era todo lo que teníamos más fuerte anteriormente, ¿verdad? Ah, y sí. A través de la penicilina se sacaron más y más y más, ¿cómo se dice? ¿Clones? No, algunos antibióticos más potentes. Combinaciones, así como esos químicos, a las plantas, a las semillas, y de igual manera se sacan para los humanos. ¿Por qué le decíamos que algunas evidencias clínicas obligan a la prudencia? Y preguntamos por la penicilina. ¿Se ha preguntado por qué desapareció? Bien, la resistencia a los antibióticos, fíjese bien, la resistencia a los antibióticos a través del consumo de alimentos transgénicos constituye uno de los mayores porque lleva a una menor eficacia de ciertos medicamentos. ¿Por qué la desaparecieron? Porque ya no hacía efecto. La ¿sí? manipulación de genes para la creación de plantas transgénicas involucra el uso de segmentos de ADN resistentes a dos tipos de antibióticos, la canamicina y la neomicina. Al ingerir el hombre los alimentos derivados de animales alimentados con estos productos transgénicos. O sea, no solo de la planta. Así es. Digo, carne, pollo, huevo, res. Todo en sí. ¿Sí? Al ingerir el hombre alimentos derivados de animales alimentados con estos productos transgénicos, se transmite esa resistencia al antibiótico, lo que dificulta el manejo de algunas patologías. Definitivamente, como siempre lo seguimos diciendo y lo dicen los médicos, no en todos los cuerpos tiene la misma reacción o resistencia a la misma enfermedad. Ahorita le vamos a dar un dato que se va a ir para atrás. Entonces, pues todo eso es lo que nos ha hecho enfermos, nos ha traído tantas enfermedades degenerativas, permanentes, conocidas y desconocidas. Desconocidas sobre todo, sí, ¿no? Exacto, porque luego hay enfermedades que ni el mismo doctor sabe qué es, pero no es más que toda esta combinación, toda esta alteración, todo esto que se ha hecho a través de los años
pues el mal que existe hoy en día y que están brotando así como la misma pandemia que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? No sabemos qué manipulación se hizo y pues bueno. O se está haciendo. O se está haciendo para poderlo controlar ahora porque se viene una vacuna, bien lo dicen, ¿no? Que si no te vacunas, pues caray, te puedes morir. ¿Será cierto? ¿O será que vienen más enfermedades en esas vacunas para que la gente se muera? Se ha puesto a pensar, a eso es lo que llamamos, póngase a estudiar, póngase a investigar qué es lo que ha pasado, cómo viene la trayectoria de todo esto y cómo estamos hoy. Lo remitimos a nuestro programa anterior, vea cómo esta fórmula ya nos la aplicaron en 1900, ¿eh? Sí. Crean una pandemia, meten miedo. Así es. Y luego te venden la vacuna. Algo que es muy palpable y que sigue hoy en día, y eso es lo que todos hacemos cuando nos volvemos mamá y estamos embarazadas y ya está el bebé, y bueno, y decir, no hay leche para que la mamá amamante. Ahorita tocamos la leche. Tocó ese punto, ¿verdad? Claro. Hace años. ¿Cuál fue el miedo que se metió? Que las mamás padecían de irritación en los senos, en la teta principalmente, donde succiona el bebé. Y pues, oh, sorpresa, pues esto se había inventado para que supurara esa parte de la teta y el bebé no pudiera consumir leche de la mamá. ¿Y quién fue el que salió y dijo, aquí estoy y soy yo quien puede dar leche a esos bebés recién nacidos para que crezca sano? Saludos a Nestlé, no se vaya a enojar. Para que crezcan saludables, sanos, bonitos y muy fuertes. Hoy en día lo seguimos viviendo. Y sobre todo vitaminados. Pero ahorita te voy a dar un dato que puede ser interesante, futura mamá. Así ¿sí? es. Y dicen, no, pues qué mejor, Nido. ¿Verdad? Pero sí, bueno, tú te fuiste por la marca, yo me fui por la fabricante, ¿no? Entonces, sí, es que sí, todo, ahí viene lo mismo, ¿no? Así es una es. Cadena de productores. Así es. Muy bien, muy bien. Ahorita que dijiste senos, el incremento de cáncer de mama en mujeres y de tumor maligno de próstata en hombres. Así es. Ponga la atención. Por eso es que lo anticipé. Se da por ingerir leche y carne proveniente de animales alimentados con semillas transgénicas o por el uso de hormonas como el recombinante de crecimiento bovino. Palabrita, así como para que no sepas qué onda, se llama, en palabras llanas, se llama clenbuterol. Así es, sí, vean nada más, ¿eh? Como dice, como la recombinante de crecimiento bovino. Chispas, o sea, ¿sí? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? De ahí viene nuevamente, ¿dónde es capaz el hombre con el mismo hombre? Caray, lo estamos viviendo lamentablemente y no abrimos los ojos. Cáncer de próstata, cáncer de mama, bueno, ahí tenemos dos. Eso es los dos puntos mencionados aquí, pero de ahí se deriva, obviamente, la infinidad de tipos de cáncer que existen hoy. ¿Cómo alimentas a tus cuches, a tus marranos, a tus puercos? ¿Con maíz? Ah, muy bien. ¿Y es criollo? No, es BT24. Ah, cabrón. Ahorita vamos a ver el BT. Los alimentos modificados genéticamente, o sea, si yo hablaba hace rato de los AMG, alteran las defensas naturales del organismo humano. Están diseñados para eso. Así es. Contra los procesos infecciosos y degenerativos. Imagínate, cuánta barbarie, ¿verdad? Cuánta barbarie. La verdad que sí, porque no tiene nombre todo esto que se hacía, se siguió haciendo y se sigue hoy en día. Así es. Experimentos realizados en ratas, las cuales han sido alimentadas durante 110 días... y se les dan papas transgénicas, esas que usted ve en un sobrecito amarillo, laminado. Así es. Demuestran que se reduce su ritmo de crecimiento y dañan su sistema inmunológico. Fíjate, haciendo pausa en este pequeño
en esta pequeña información que acabas de dar, y también existen problemas en los seres humanos. Claro. No nada más en los animales. A veces hay niños que no tienen crecimiento. Pero les gustan esas papitas. Sin embargo, decimos, no, es que es la genética de la mamá, es la genética de los familiares. Nos han vendido esa idea. O sea, se nos regresan el pan a nosotros como humanos y te dicen, tú estás defectuoso, tú estás mal, tu familia viene mal. Y pues no es más que la mala alimentación, la mala información. Y porque nos gusta comer de lo que aún sabiendo que nos daña, decimos, me gusta, me encanta, el sabor es único. Nunca me ha pasado nada y no creo que me pase nada. ¿Cuánta gente no escuchamos decir y contestar de esa manera? Claro. Sí, es que si no hay, no desayuno. Es que si no lo tengo, no como. Es que si no lo como en la mañana, no soy feliz. Me siento mal, como el famoso refresco negro, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas más podemos hablar? ¿De cuántos alimentos más? Porque todo lo que hay comercialmente nos daña. Porque como bien lo dijo Eugenio hace un rato, lo hacen para conservarlo de una manera permanente, a largo plazo, y que tenga tiempo de anaquel y aguante y se siga viendo bonito. Pero pues se ve bonito. Así es. Bueno, le voy a dar un dato curioso. No curioso, un dato real. ¿Por qué los experimentos se hacen en ratones y no se hacen en caballos, por ejemplo? Digo, de forma regular. Y me van a decir que el espacio. No, no es cierto, señores. Porque son más sensibles a dar respuesta inmediata. No. ¿Por qué? Porque resulta que el 90% de los genes del ratón son nuestros genes. Nuestra cadena de ADN en el 90% coincide con el ratón. Con el ADN del ratón. Así es. ¿Sí? Y entonces, digo, si a los ratones les reduce el ritmo de crecimiento y daña su sistema inmunológico, pues ahí se los dejo, ¿no? Es el mismo, obviamente, el efecto en los humanos. Ahora, vámonos ahorita a la leche, porque para optimizar el crecimiento de animales, o sea, bovinos, porcinos, caprinos, se diseñó una soya transgénica que aumenta las alergias en distintos alimentos. Ojo. Aumenta las alergias en distintos alimentos. Así es. Se diseña una soya que aumenta las alergias manifestándose desde síntomas leves hasta la muerte súbita. Tendrá por ahí un hijo, una hija que es alérgica a la fruta, a la verdura o a lo natural. La proteína de la soya, escuche, se utiliza frecuentemente en fórmulas lácteas. Saludos para Nestlé. O sea, lácteas infantiles y la alergia a los alimentos es un problema en los niños porque sus sistemas digestivo e inmunológico están inmaduros. Por eso es que se crea más rápido la reacción. Así es. Se diseña como animales para que te bajen las defensas. Así es. ¿No? Te produzca alergia. Pero de colofón, se lo damos a los niños cuyo sistema está inmaduro. Saludos para Nestlé. Un caluroso y afectuoso saludo para ustedes. Todo el daño que ha hecho durante esta larga trayectoria y su nombre ahí sigue estando. Creo que no es miedo, no es halago, no es híjoles, ¿por qué no lo voy a pronunciar, verdad? Es que ellos mismos lo saben y ahora pregúntese, ¿usted consume su propio veneno? ¿Y a cuánta gente a través de los años, a través de cuántos años se han hecho tantos daños a la vida humana? Pero bueno, hablando de Nestlé, queremos preguntarle a nuestro video auditorio si alguno de ustedes produce, procesa o comercializa productos libres de químicos. Si usted tiene un bien o servicio amigable con la salud y el medio ambiente, el mercado de Expo Eco Productores tiene una cartera de clientes para su producto. El mundo está cambiando. Así es. Hoy la gente está más informada.
Hoy, muchos consumidores están demandando alimentos sanos. Súmese usted a esta tendencia, a esto que viene. Si produce o hace algún producto, pues ahora sí que sano y limpio, ¿no? Así es. Las ventas en línea llegaron para quedarse. Hoy la gente, aunque ya se está con esto la nueva normalidad, hay gente que ya se acostumbró y es más cómodo recibirlo en mi casa, ¿no? Definitivamente, así es. Bien, si desea expandir su negocio y llegar a los dispositivos electrónicos de que pudiera estar interesado en su producto, lo invitamos a sumarse a nuestro proyecto. Les ofrecemos el servicio de ventas en línea. Su marca es promocionada de forma permanente. Ofertamos sus productos, los vendemos y entregamos por usted. Además, le ofrecemos una selecta cartera de consumidores orgánicos. Acuérdense que somos el mercado de Expo Eco Productores. Nosotros ya estábamos en el mercado antes de la pandemia. Así es. ¿Verdad? Sí. Y cuando se nos vino la pandemia encima, nuestros clientes se quedaron, ¿y ahora qué hago? Necesito alimentarme, necesito comer. Sí, y por eso se creó esta venta en línea. Así es. Amigo productor, amigo que tienes algún bien o servicio, intégrate al mercado de Expo Ecoproductores Cuauhtlicue. Pregunta cómo podemos sumarte al servicio de ventas en línea. Llámanos o escríbenos sin ningún compromiso. Contáctanos al 2223-6302-87 o al 2223-307297. En las redes búscanos con el signo de arroba y el signo de gato y la palabra Mercado Cuauhtlicue, o la palabra o el signo de gato y el signo de arroba y la palabra Expo Ecoproductores Cuauhtlicue. Ahí nos encuentras, estamos en multiplataformas. Muy bien, hace rato estábamos hablando de la leche, de las alergias, de la próstata, del cáncer de mama. Déjenme decirles que un estudio histológico en el ilión de ratones nutridos, otra vez con papas transgénicas, portadoras del gen de la toxina Bacillus turgensis. Fíjate nada más. ¿Lo has oído? Sí, por supuesto que sí. Saludos para nuestros amigos formuladores orgánicos. ¿Sí? Y para toda la gente de cultivos orgánicos. Bien, las papas nutridas con el gen Bacillus turgensis mostró que el Bacillus turgensis provoca la autodegradación de las células de la superficie del intestino. Digo, sobre este estreñimiento, habría que preguntarse por qué. Porque además, este Bacillus no se degrada, sino que se adhiere a la superficie e induce a la baja del sistema inmune. Por eso le preguntaba, ¿ha visto usted la película esta de Resident Evil? Ay, se lo dejo. Algo parecido, ¿verdad? Pero ay, bueno, se lo dejo. Estará muy lejos de la realidad. Estudios realizados en humanos demostró que el organismo modificado genéticamente insertados en el genoma de vegetales, ponga su atención, se une a las glicoproteínas humanas, haciendo imposible en la fecundación de la mujer predecir el lugar del genoma al que serán incorporados. Niños de cristal, niños ahora, autistas, los que nos están oyendo, se darán cuenta que a través de la alimentación hemos afectado a nuestro organismo. Por eso muchas mamitas pues quisieran concebir. Y ante esta situación, pues qué lamentable, ¿no? Eso es lo que has hecho, Nestlé. Esto es lo que has hecho en las mujeres. Y bueno, y ahí sigues con una gran empresa, con un gran nombre comercial gigante, que sigue surtiendo a las grandes empresas, a las grandes cadenas. Pero, ¿y usted qué dice? ¿Seguirá consumiendo estos productos? No, yo consumo orgánico comprado ahí en las tiendas de autoservicio. De gourmet. De gourmet. No, yo compro ahí en Sam's,
en Costco y en todas esas tiendas grandes. Que también, como bien dice el nombre del tema, la ciencia de la muerte que produce vida. Y son ellos. Uno de ellos es Nestlé. Dentro de Nestlé se derivan todas sus cadenas, que son sus propias empresas. Sus filiales. Sus filiales, y que son de la misma empresa, obviamente, y que el producto, pues obviamente, viene diseñado de la misma manera. Pero bueno, nos gusta, lo queremos seguir consumiendo, lo queremos seguir comprando. Finalmente, usted siempre ha decidido por usted misma, por usted mismo, por ustedes mismos, y bueno, ustedes tienen la solución. Sí, porque así como hay efectos negativos, existen beneficios considerables para la comunidad que solucionan muchos problemas de la alimentación. Que con esa finalidad, entre comillas, se crearon abundantes alimentos a gran escala, producción gigante, toneladas y demás. Entre los beneficios, tú lo mencionaste hace rato, están alargar la vida útil de los productos llegando a lugares alejados por ser más duraderos. Sí, porque son duraderos precisamente por todos los químicos que le ponen para que la fruta, verdura, cereal, aguanten el traslado. Y bueno, y eso es lo que somos. Así es. Ya lo dijiste, están diseñados para resistir condiciones ambientales desfavorables, lo que facilita su producción en países áridos. Un saludo para los amigos del desierto de Israel que están produciendo en el desierto. Y oh, what do you say? Se da. Sí. Hay vida en el desierto. Por supuesto que hay vida en el desierto, pero no de la manera en que ellos se lo imaginan, porque todo pues está siendo de esa manera alterada también para que se produzca y sea una gran novedad. Así es, así es. La forma en que los países han regulado los alimentos transgénicos es variada. En algunos no están reglamentados. Nuestro país es uno de ellos. Otros tienen una legislación que se concentra en evaluaciones de riesgos para la salud de los consumidores, mientras que otros tienen disposiciones que toman en cuenta los riesgos para la salud, el medio ambiente y el comercio. Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania, entre ellos. Por eso nuestro lindo México dice, si no tienes el permiso orgánico, el papelito orgánico, pues no es orgánico. Caray, como siempre lo hemos dicho, ¿quién está atrás de esto? ¿Alguien que sí sabe? Así como Nestlé, así como Coca-Cola, pero bueno. Así es, a pesar de sus aparentes ventajas, muchas tecnologías han provocado efectos colaterales, como fue en el pasado la utilización de los rayos X, porque se comprobó que la exposición a ellos causa cáncer. ¿Sí? Así es, y problemas de aplasia medular. ¿Se acuerda usted del DDT, el Flip? ¿Su sí. mamá lo mandó alguna vez a comprar Flip, Oco y cosas de esas? Bueno, pues en los años 40 el DDT era usado incluso sobre los alimentos, sin sospechar que su acumulación en la cadena alimentaria comprometería la salud de humanos y animales. Básicamente como en lo que vas a sembrar, ¿no? Échale químicos, y así también era ese famoso producto, o sigue siendo, si es que existe todavía. Lo que está en juego, señores, es el respeto a la vida. La justicia exige que se dé a cada uno de nosotros lo suyo. Y el primer nuestro o el primer suyo es respetar la vida. Respetar la vida humana, respetar la vida ecológica, respetar la vida de las especies y no estarlas desapareciendo. No dañar deriva directamente del respeto a la vida y pone de relieve que el objetivo de la medicina es el bien del paciente. Que el efecto positivo sea proporcionadamente superior al efecto negativo. La ley es responsable del progreso de la ciencia, pero no está obligada a seguirse ciegamente las desviaciones del cientificismo. Mientras la ciencia fija límites, el cientificismo decreta que no hay límites. Con la ingeniería genética se elaboran vacunas sintéticas
y de ADN recombinante, como sí, los animales, sí. ¿Sí? Para prevenir enfermedades infectocontagiosas, eso nos dicen, que hay mayor longevidad y salud en los antibióticos y la farmacopea. ¿Cuántos beneficios se pueden obtener con la biotecnología? Pero también, ¿cuántos daños a la vida humana y al ecosistema se hace por la manera irreflexiva de la experimentación sin miramientos bióticos? Así es. ¿Sí? Muy bien, en la Ley de Producción Orgánica se establece en México que los alimentos no deben contener transformaciones genéticas que perjudiquen la salud de los seres humanos, pero no se ha previsto ninguna ley que regule este tráfico de genes en la comida. El gran reto de la ciencia actual es conocer y dominar los secretos más recónditos de la vida humana, pero no se pueden saltar etapas. Deben procederse paso a paso porque nuestras alas pueden reblandecerse y hacer que el hombre se estrelle ante su deseo de volar tan deprisa. Ícaro y Prometeo, símbolos de las grandes aspiraciones del dominio del mundo existente en el ser humano, son esa gran instancia ética con la que debe confrontarse nuestra ambición de convertirnos en Fausto. Bien, como todo tiene un principio y tiene un final, queremos aprovechar para informarles que este fue nuestro último programa al aire por OM Radio. Mi compañera Antonia Ortela y su servidor, nos despedimos de ustedes. Dejamos de estar en el aire. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer un pequeño alto en nuestro camino. Y pues vamos a buscar alternativa para seguir llegando con ustedes. Por eso quisimos tocar este tema, para despedirnos de ustedes. Investigar, estudiar y actualizarse es decisión suya. Nosotros solo cumplimos nuestro papel de comunicarle lo que está pasando con los alimentos. Hasta pronto, señores. No olviden buscarnos en redes como Expo Eco Productores Cuauhtlicue o como Mercado Cuauhtlicue. Pronto estaremos informándoles por dónde, qué es lo que vamos a hacer, qué sigue. Así es. Gracias por todo este tiempo y pues aquí seguiremos. Como bien lo dice Eugenio, búsquenos por las redes y ahí nos encuentran. Cedemos micrófonos a nuestros camaradas de cabina. Esto fue Expo Ecoproductores Cuauhtlicue, el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Hasta pronto. Mercado de Expo Ecoproductores Cuauhtlicue, amigables con tu salud y con el medio ambiente. Te invita el próximo jueves a escuchar a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez, en punto de las 9 de la mañana, en OM Radio.